Hola, ¿qué tal mis preciosuras? ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal. Hoy les vengo a compartir este diseño que es súper fácil y rápido de hacer con la técnica de los chinitos, pues esperando les guste. Y pues comencemos. Miren, aquí les muestro estos tips que voy a estar utilizando. Estos tips yo los pedí en la página de eBay y vienen así en paquetitos. Cada paquetito trae su número. Y pues lo primero que hago es medir el tip en mi uña natural, ya que veo que quede bien. Entonces ahora sí lo aplico pegándolo con mi resina Fantasineos. Pero en esta ocasión, mi chica, les estoy mostrando este barniz transparente, que es el que yo utilizo en mis uñas. Le pongo de 2 a 3 capitas para yo poderme retirar muy fácil estas uñas. Y bueno, pues aquí voy a poner ya la resina en la pestañita del tip y me lo voy a estar pegando. Y bueno, pues lo presiono muy bien para que quede bien pegadito. Este barniz que yo pongo en mis uñas naturales, este barniz lo encuentran en Sally's. Ese lo aplican y seca bien rápido, chicas. Está perfecto para hacer nuestro set en las manitas y así poder aguardar nuestros sets para cuando tengamos clientas, se los mostremos o para tenerlo pues de exhibición, ¿verdad? Y bueno, miren, aquí con esas pincitas pues aplano muy bien las pestañitas que quedan levantadas. Y pues así fue como me quedaron ya. Aquí les muestro que los tips están de muy buen tamaño, pero en esta ocasión yo no los quería puntiagudos, así que voy a estar cortando para hacer esa punta coffee. Y lo voy a hacer en todas las uñitas. Y miren, ya una vez que lo corté, pues así se ven. Y aquí voy a estar utilizando este acrílico, que es el Pink de Mia Secret. Es un acrílico rosita, pero traslúcido. La verdad que no queda nada rosita. Solamente es como para darle color a estas uñitas. Y bueno, miren, chicas, aquí les muestro que antes que nada, para preparar nuestras uñitas, tenemos que empujar cutícula y quitar el perigio. También tenemos que limar muy bien esa uña para quitar todo el brillo y así evitar que tengamos levantamiento prematuro. Después yo sacudo muy bien el polvo y pego el tip y después aplico dos capitas de este de Protein Bond, que es el Primer. Y pues ahora sí empiezo yo con mi aplicación. Como les comento, chicas, yo estas uñitas son pues de práctica, es para mostrarles a ustedes y traerles diseños a cada ratito a mostrar, pero ustedes siempre hagan ese pasito de hacer bien su aplicación para que no tengan levantamiento prematuro. Y bueno, pues aquí les muestro este pincelito que voy a estar utilizando, que es el de Artisan número 8. Y comencemos. Voy a estar aplicando muy bien pues el acrílico Pink de Mia Secret, que como les comento no es un acrílico rosita fuerte, es bien traslúcido. Miren, como pueden ver, solamente es como para darle vida a las uñitas, porque si aplicamos un acrílico cristal de cualquier marca, pues nuestras uñitas de esta forma se pueden ver así como muertas, no sé, chicas, pero yo cuando iba con los chinitos a ponerme las uñas, ellos me la aplicaban así de esta forma como yo se las estoy mostrando. Es una técnica súper fácil, súper sencilla de hacer y bien rápida que vamos a tener nuestras uñitas. Y a pesar de que ellos me hacían las uñas, me cobraban bien caro, chicas, por unas uñas bien sencillas y bien simples. Así que por eso pues yo les quise venir a compartir este videito para que ustedes vean la técnica que ellos hacen súper fácil y súper rápido. No sé, pero quisiera que me lo dejaran aquí en los comentarios cuántas de ustedes han ido con los chinitos a hacerse uñas. Porque la verdad que yo antes de que entrara a este mundo de las uñas, yo sí iba con ellos. Y pues sí, me gustaban, chicas, pero pues se me hacía bien sencilla. Yo quería más cosas ponerle, pero sí, si quería más cosas me iban a cobrar más caro. Entonces me hacía una aplicación bien sencilla, así como la que ustedes están viendo. Y a pesar de hacerme una aplicación bien sencilla, me cobraban bien caro, chicas. Yo ahorita no sé de los precios, o sea, cómo estén, porque yo no pongo uñas a personas, yo solamente me las pongo para mí y para grabarles a ustedes, para traerles ideas, pero yo aún no pongo a personas. Quizás en un futuro sí lo quiero hacer, pero ahorita todavía no. Como les he comentado en mi canal de los videos vlogs, nos queremos mover y pues estamos en eso, chicas. Ya quizás cuando esté en un lugar estable, quizás sí me anime a poner uñitas, pero por lo pronto no. Solamente aquí para mostrarles a ustedes. Y pues nada, seguimos con la aplicación.
Aquí ya me encuentro encapsulando muy bien las uñitas con el acrílico cristal de Mia Secret. Ya le estoy dando el grosor deseado a estas uñitas. Y aquí el monómero que estoy utilizando, chicas, es el de Mia Secret. Ahora le cambié. Este sí tiene un olor fuerte, pero pues ahí tengo el galón entero. Hay que acabárselo poco a poco. Y pues nada, mis chicas, ya quedó muy bien mi aplicación del encapsulado. Ahora sí voy a pasar a limar con mi lima de granos 180-180 de Fantasy Nails. Y empezamos a limar muy bien los laterales, superficie, punta y faldones. Y bueno, mis chicas, mientras limo y pulo muy bien las uñitas, quiero mandar un saludito bien grande para Sokoi de Instagram. Ella es una chica que hoy cumple años y pues muchas felicidades, hermosa, que cumplas muchísimos más añitos y que te la pases súper bien en compañía de tus seres queridos, de tu familia, de todos los que te aman, que estés rodeada de todas esas personas lindas. Te mando muchas bendiciones y muchas felicidades nuevamente y gracias por ver mis videitos. Y pues continuamos con el video, mis chicas. Miren, aquí le estoy pasando ya con mi punta de seguridad muy bien en esa área de cutícula. Y después paso con mi lima de grano 180-180. Y nuevamente doy en los laterales y en punta. Y después voy a pasar con el buffer para quitar muy bien las rayaduras y filos debajo de las uñitas. Y pues ya una vez que realicé este pasito, voy a sacudir muy bien mis manitas y me las voy a llevar a lavar con agua. Y aquí voy a empezar ya a hacer una decoración bien simple, chicas. Solamente voy a estar poniendo una bisutería y aquí les muestro que la voy a estar pegando con este gel que me estuvo enviando Beauty Bean Bag. Y voy a estar pegando este moñito. Miren qué bonita decoración, la verdad me encanta. Y voy a estar tomando una perlita muy chiquita con este, pues con esta espátula que me envió, ay, no me recuerdo, la tiendita de eBay. Esta espátulita me la enviaron ellos y pongo una perlita muy pequeña y después voy a tomar el moñito y lo voy a poner. Me voy a ayudar con mis deditos ahí para ponerlo bien. Y después lo voy a llevar a curar a la lámpara. Lo llevé a curar a la lámpara por un minuto, chicas, para que cure muy bien. Y después ya por último voy a poner mi gel UV de Mia Secret, que es el Glass Finish. Lo voy a poner muy bien cubriendo laterales y punta. Y aquí donde puse el moñito voy a meter esa brochita para adentro para que aún quede más pegado. Y después lo voy a llevar a curar a la lámpara por un minuto. Y pues ya una vez que salen de lámpara voy a estar poniendo aceitito para cutícula y vamos a estar dándonos un ligero masaje. Ay, disculpen mis heridas que traigo en mis deditos. Y bueno, pues así quedó este diseño con la técnica de los chinitos, esperando y les haya gustado. Son unas uñitas súper fácil y rápidas de hacer, unas uñitas muy elegantes, unas uñitas que van con todo, perfectas para una novia. La verdad que a mí me gustaron y yo siempre me hacía este tipo de diseños con los chinitos porque se me hacían unas uñitas pues que le combinaban a todo tipo de ropa. Y pues se las quise compartir, chicas, a mi estilo, esperando les guste. Y pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí acompañándome en este nuevo video. Que pasen un hermoso fin de semana. Por aquí los estoy viendo con otro videito. No se olviden de ver el videito que les voy a estar compartiendo el domingo en mi otro canal de videoblogs. Por allá las espero. Y pues las quiero muchísimo. Gracias a todas.
y las veo en los próximos videitos. Bye.